brillaron junto a grandes estrellas. Esta noche se define todo. A estas bellezas les hace falta muchas cosas para crecer. ¿Dónde está el aire de reina? Ellas luchan por un puesto en la final. Y una de ellas será la última eliminada. Esto es Nuestra Belleza Latina. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Nuestra Belleza Latina, la gran semifinal. Gracias por estar con nosotros en esta gala tan decisiva. Hoy se define todo. Dentro de poco conoceremos las cuatro finalistas que irán rumbo a la gran final y que cada minuto están más cerca de la corona. La próxima semana, Pedro, ya tendremos una nueva reina. Así es, y le recordamos que fueron 60 las aspirantes y hoy el cuadro se cierra solo a 4. Es importante recordar que quedan 5 chicas en competencia, por lo que esta noche una de ellas lamentablemente deberá decir adiós. Así es, Chiqui, pero ninguna de ellas se va con las manos vacías. Cada una de ellas ha evolucionado mucho dentro de esta competencia. Si quieren ver, las imágenes hablan por sí mismas. Corre video. Bueno, todos hemos visto la transformación de Ali y en mi concepto es el cambio más significativo que ha habido en la historia de Nuestra Belleza Latina. Es la que mejor hace los ejercicios, la que mejor técnica, la que aprendió. Eso me gusta de ella. Lo que yo he visto en Alina es que ella vino definitivamente esta competencia a ganar. Y en el baile ella ha sido bien intensa, ella no deja de ensayar, siempre está preocupada por verse bien y eso lo hace una guerrera. A mí lo que me gusta de Josephine es la chica que más ha crecido en la pasarela y en el baile. Ella llegó, como decimos, con 2 pies izquierdos y de verdad que verla cada día como se ha transformado me llena de mucha alegría. El caso muy particular de Nabila, lo sabemos, ella piensa que es la dicción. Cuando se pone un poquito nerviosa es cuando más sale su acento, más que nada dominicano. Pero curiosamente en todos los trabajos que hemos tenido de teleprompter, de lectura en voz alta, tiene una dicción que en serio no creerían cómo puede expresarse. Ahora el proceso de Aleida es mantenerse firme mentalmente, porque ella ya sabe, era gordita, ahora está esbelta, delgada, se ve hermosa en pasarela, con sus abdominales definidos. Las bellezas latinas ahora están bien, pero este proceso tiene que continuar por el resto de su vida. Es un aprendizaje a tener hábitos de vida saludables. ¡Wow! Se podría decir que llegaron niñas y ya hoy tenemos unas hermosas mujeres. Claro que sí, me encanta ver cómo han avanzado, cómo van evolucionando. Bueno, pero la noche de hoy les cuento que está llena de sorpresas para nuestras concursantes. Además de conocer quiénes son las cuatro finalistas, nos visitan unos seres muy especiales para ellas. ¿De quiénes se trata? Yo paso con Ale, quien se encuentra con la sorpresita. Vamos contigo, Ale. Muchas gracias y buenas noches a todos. Feliz Día de las Madres ahí en su casa. De verdad que yo nunca había estado tan contenta en backstage. Y es que estoy con las mamás de las participantes. Estoy contenta porque puedo ver el brillo en sus ojos, porque me remonto en el día que yo estaba en Nuestra Belleza Latina y ver la ilusión con la que mi mamá me veía. Y de verdad que me llena de emoción porque las veo súper contentas, las siento orgullosas. Quiero que brevemente, voy a preguntarle a cualquiera de ustedes dos, me digan qué sienten en este momento. Una emoción muy grande. Acá. Súper feliz. A ver, por acá rapidito. Me siento muy feliz de estar aquí con mi hija. Agradecida de la organización. No puedo evitarlo, a ver. Ay, yo muy contenta de estar aquí. Estoy segura que sí. Si ustedes quieren saber, pues quién es la mamá de quién, tienen que esperarse. Porque me imagino que ya lo saben, pero a ver, vayan apostando ahí por Twitter. Y aparte de todo esto, déjenme contarles que, Charlie, please, el joyero de Hollywood va a estar regalando las joyas de una de las finalistas de Nuestra Belleza Latina y su mamá. Véala qué guapa se ven ellas, así muy elegantes, con diamantes y todo. Si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es enviar un tweet usando el hashtag NBL joyas. Vea nada más qué belleza, Chiqui. Vamos contigo. Gracias, Ale, qué buena noticia. Bueno, yo le quiero dar las buenas noches y la bienvenida formal a las chicas que ya están aquí en el escenario. Y es que hoy es una gran noche, hoy se define quiénes son las cuatro bellezas que van directo a la gran final. Lo sé, tienen una cara de nervios y de tensión porque esta noche también
Una de ustedes, mis niñas, lamentablemente tendrá que abandonar la competencia, renunciando a ese sueño, a la posibilidad de convertirse en nuestra belleza latina. Así que mucha suerte a todas. Están hermosísimas. Pero yo les quiero contar también que el público ya habló a través de sus votos, pero el jurado será el responsable de comunicarnos las cuatro bellezas que irán rumbo a la gran final. Hoy ustedes enfrentan su último reto de actuación. Yo les cuento que es el más importante de la temporada. Al público también le recordamos que deben estar muy pendientes porque inmediatamente se dé a conocer el nombre de las finalistas, le daremos el número de teléfono, mensaje de texto y Twitter por el que pueden votar. Pero no será hasta que finalice el programa cuando podrán hacerlo. Así que muy pendientes, recuerde que usted es quien decide quién de nuestras bellezas será la próxima reina. Bueno, una noche muy movida, así que yo paso con Ale y Pedro que nos tienen mucho más. Adelante, chicos. Así están las súper estresantes para todas nuestras bellezas. Definitivamente, Pedro, hoy se define casi todo. Casi todo. Para que las chicas estuvieran mejor preparadas, la producción le puso una prueba. Yo creo que esta semana fue la prueba más difícil que les han puesto, la verdad. El de enfrentar las críticas, imagínate, qué difícil. Ya llegaron aquí pues siendo unas completas desconocidas, pero el día de hoy son figuras públicas. Y como las figuras públicas, tú sabes muy bien, tuvieron que enfrentar muy bien, pues, las críticas de todo el público, que es bien difícil, es complicado, a veces no queremos aceptarlo, pero al final del día, pues tenemos que aprender de eso. Fue de parte de dos periodistas que, ay, 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 hay que jalarle las orejas, ¿eh? La verdad que sí. ¿Cómo se enfrentaron? Pues, vean esto. El ejercicio de hoy está basado en una rueda de prensa. Vamos a ver cómo ellas saben dar ese mensaje y no ser manipuladas. Las madrinas juegan un papel muy importante aquí porque son muy buenas a la hora de aconsejarles algo que ellas han vivido en carne propia. Llevas como 10, 15, 20 años preparándote para el concurso. Y hay chicas que llevan mucho menos, que no tienen preparación ninguna, que lo tienen ese, bueno, tienen ese talento, ese carisma natural. Tú lo has estado trabajando hace muchos años. ¿Cómo tú te defiendes de eso? El carisma y la personalidad de cada quien es algo que viene nato con cada persona. Este medio exige muchísimo. Entonces, yo sí respeto esto y quiero una carrera y sí me he preparado en base a eso. Pero, wow, estas nenas están tan afiladas. O sea, han salido de nuestra belleza latina. Bastante bien preparadas. El público tal vez no lo había visto un poco antes, pero me ha tomado tiempo a crecer como persona y sigo creciendo día a día. Y no es algo de que venía como niña. Tal vez vine un poco insegura y no supe cómo defenderme. ¿Por qué tenemos que votar por ti para que lleves la corona? Yo tengo dos cosas. La primera, que no la voy a cambiar, que es mi personalidad. Y a quien le guste y a quien no le guste, así yo soy y así me voy a quedar. Yo creo que lo hicieron muy bien y la intención se logró, mantener el control. Más allá de ganar la corona o de impactar en esta competencia, están mis valores. Algo que me preocuparía más es dejar una mancha oscura en lo que es mi persona. Algo que continúa dando mucho de qué hablar fue ese comentario que tú hiciste, que salió un poquito feo. Nada más hay que ver el porte de Aleida al porte de ella. Yo no soy perfecta. Hay un momento de tensión que vivimos nosotras siempre todos los domingos y no pensé bien antes de dar mi respuesta. La verdad que les pido disculpas a todos sus seguidores, a mis seguidores, porque la verdad que todo el mundo sabe que Nabila no es así. Ellas tienen que estar listas para que cuando salgan a la calle se enfrenten con lo bueno y lo malo que les va a llegar. Totalmente contigo, Yomari. Esa es la parte difícil de ser figura pública, ¿no? Y no solo lo difícil, es lo más difícil. O sea, a nadie le gusta que invadan la privacidad, es cierto. Pero bueno, ellas escogieron esta carrera y entonces tienen que superar ese reto. Por lo tanto, siempre hay que portarse bien. Así mismo, Pedro. Y para comenzar a celebrar el gran Día de las Madres, aquí en Nuestra Belleza Latina, nuestras hermosas niñas y Badir Derbez nos van a regalar un número musical lleno de puras sonrisas al ritmo de Paty Cantú con su tema Dicen por ahí. Así que fuerte el aplauso para ellas. Thank you.
de nuestras concursantes el tema Dicen Por Ahí, que dicho sea de paso, es el tema de la serie que Badir protagonizó, Gossip Girl Acapulco. Nosotros, señores, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, nuestras bellezas se enfrentan el reto más importante de la temporada, junto al talentoso actor Gabriel Valenzuela y el guapísimo Mr. Mundo Francisco Escobar. Chicas, ahí los estamos viendo en pantalla ya. Se ponen de cabeza para competir por la mejor sonrisa. ¿Quién ganará? Bueno, ya lo sabremos. De cabeza. Uh-huh. Y enseguida conoceremos quiénes serán las cuatro finalistas que irán rumbo a la gran final de la competencia. Pero no se mueva, que ya regresamos aquí a nuestra belleza latina. Luces. Audio. Grabando. Cámara. Y acción. Más elegante, más sofisticado, más divertido de conducir con tecnología más avanzada. Kia Soul 2014, orgulloso patrocinador de nuestra belleza latina. Y continuamos con nuestra belleza latina en la noche decisiva. En breves minutos conoceremos quiénes serán las cuatro bellezas que llegarán a la gran final. Así es, Pedro. La próxima semana ya tendremos una nueva reina y será una gala impresionante porque estarán con nosotros, escuchen bien, Yuri, Pepe Aguilar, Luis Fonsi y por primera vez juntas en un número de apertura las siete pasadas reinas de nuestra belleza latina junto a Osmel y las cuatro finalistas. Será una gran noche como la noche de hoy. Hoy estás prendido, pero prendido. Pero bueno, antes de comenzar con el último reto de la temporada, vamos a darle la bienvenida a nuestro estelar panel de jueces. Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches. Felicidades, felicidades a todas las madres, a todos nuestros fans que son madres también, y a mi mamá que está con nosotros hoy. Mami, fuiste mi primer amor, mi primer beso, ahí mi primer está. Abrazo, te amo, sin ti no soy nada. Señora, te amo. Señora Lisette, por favor, póngase de pie, señora Lisette. Te amo. Eres mi vida. La suegra de todas, bienvenida. A todas las madres aquí en el público también, felicidades, Chiqui, Lupi. Felicidades. Gracias. Gracias, pero tú vienes con una sorpresa también al final del show. Ah, sí. Vamos a estar cerrando el show encima de ese escenario. Vamos a estar cantando esta noche, así que, y con las cuatro finalistas, así que no se lo pierdan. Eso me gusta. ¡Wow! Ya saben, una gran noche. Osmel, te veo acompañado de un guardaespaldas. ¿Algún claro, problema, Osmel? Mr. Mundo de este año. Claro. Ahí lo tienen. Yo siempre estoy o con las mises o con los mister y rodeado de coronas. Ya te veo. Y Lupita creo que hoy está muy contenta, bueno, porque es el Día de las Madres y porque tenemos un invitado muy especial en el panel de jueces. Lupita, bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Y bueno, si me lo permiten, ya Giancarlo felicitó a todas las mamás, pero yo quiero felicitar con mucho cariño especialmente a mi madre, que no se pierde el show todos los domingos. Mami, te amo, te adoro y ya sabes que eres lo mejor que tengo en la vida. Muchas gracias. Osmel, sé que tienes un mensaje. Tengo un mensaje. Como mi querido amigo Yomari fue tan lindo conmigo la semana pasada, yo, Yomari, encontré una foto de tu familia. Estos son tus abuelos. Producción, por favor. Mira. Aquí en esta foto veo todas tus características. Eres alto, te gustan los tatuajes, caes muy gordo. Ay, mira, tu tío favorito, el tragaespada. Feliz de las madres, querido. Gracias, Osme. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya de paso al cuarto juez puesto por el pueblo, el asesor de imagen de las grandes estrellas de Hollywood, él es Yomari Goizo. Buenas noches. Muy buenas noches. Por supuesto, en España que vive mi madre, fue la semana pasada el Día de la Madre, pero yo quiero felicitar a todas las madres latinas que han abierto su puerta para dejarme entrar a mí cada vez que he ido con las cámaras de Primer Impacto, porque siempre me han hecho sentir como un niño. Así que muchas gracias a todas esas madres latinas. A Osmelito, luego te devuelvo, tú sabes, la piedra que me acabas de lanzar, porque la voy a meditar bien.
Porque tengo que hablar con el doctor porque me dijo que estás delicado del corazón y no te quiero así soltar de primeras, no te me vaya a dar una cosa. Bueno, ya ustedes lo están viendo, cómo se quieren, cuánto se quieren Yomari y Osmel. Hay amores que matan, definitivamente. Un beso a todas las madres que las consientan mucho el día de hoy, pero nosotros tenemos que continuar con el show que hoy está impresionante. Hay un reto que usted no se puede perder y Ale ya mismo nos explica de qué se trata. Vamos contigo, Ale. Muchas gracias, Chiqui. Efectivamente, ya las bellezas están preparadas para enfrentar el último reto de la temporada. Lo van a hacer junto al actor Gabriel Valenzuela, que les va a estar echando una manita. Por favor, trátamelas bien, ¿eh? Seguro que sí. Venga, las primeras en entrar a escena son Nabila y Alina. Vayan para allá, por favor. Luces, cámara, acción. Muy bien, Lucy Fernando. Tienes a las cinco bellezas bajo tus encantos, pensando que tú eres quien les va a dar la corona. Pero la verdad es que... No es así, pues yo no tengo nada que ver con eso. Simplemente quiero un besito de las cinco bellezas. Y como mi jefe no está, pues cuando el gato se va, el ratón hace fiesta. ¡Hola, Fer! Te estaba buscando. Ah, Serena Morena. Yo no soy Fer, soy Lucy Fernando. Ayer mató un pollo y tú no parecías. Ah, no, mi vida. Eso sí que no. La brujería aquí no funciona. Solo las diablures. ¿Qué brujería ni qué brujería? Que ayer maté un pollo, me lo comí con brócoli asadito porque esta dieta Fanny me tiene loca de la mansión. Ay, pero... Creo que quiero un mango con salón. Mi vida, esa dieta de la mansión te tiene mejor que nunca. Hagamos una cosa, ¿por qué no me das un beso y podemos hacer un nuevo trato? Deja tu tigueraje, que tú sabes que yo estoy casada, ¿ok? Tú me debes algo y tienes que cumplírmelo. Oh, mi vida, tú sabes que eres la mujer más bella que he visto. ¡Hola! Luis y Fernando, ¿qué está pasando aquí? ¿Y nada? ¿Tú conoces a esta? No, sí, no, al novio no. Simplemente la semana pasada hice un trato con el novio. Ay, sí, les quedó buenísima la sorpresita. Oye, qué bolón, tiburón. Acuérdate que tú y yo tenemos un trato. Esta estará muy buena y todo lo que tú quieras, pero a esta guaricandilla no me la salva ni el médico chino. ¿Alguien me puede traducir qué dijo? ¿Tú puedes creer esta vaina? Dice que estos fufurufos a ti no están moviendo la caja de bola. Oye lo que te voy a decir. Esta burra no le quita puerta, te llevo, ¿oíste? Mira que te veo fija, ¿eh? Sácame el pie y déjame vivir. Me lleva el diablo. ¡Diablo! ¿Sí? ¿Cómo tú me haces esa vaina a mí, tigre? Yo pensaba que tú estabas para mí. ¿Pero tú qué estás diciendo, mami? ¡Si yo soy tu tiguerón! No, melocotón, lo que pasa es que yo a ti nunca te he dicho mentiras. Tú eres la única dominicana en mi vida. ¡Ay! Por primera vez yo creo que Nabila tiene la razón. ¿Tú también le prometiste la corona? A ver, un segundo, un momento. Yo les prometí a las dos estar en la semifinal. ¿Y dónde están? Lo que pasa es que tú estás muy fuerte, Cere. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me das un besito, mami? Así, que usted está muy rica. Llegamos a un acuerdo, llegamos a un empate para esos besos. Verdad que los hombres son como los caracoles. Le salen cuernos, son babosos, se arrastran por el suelo y piensan que la taza es suya. Vámonos de aquí, Alina, que tú y yo no necesitamos de esta para ganar. No, además, no. Tú tenías la razón. Los hombres nada más sirven para dos vainas, para nada y para poquito. No. ¡Ay, no, mamita, pero no se vaya, venga! Aquí. Venga, mi amor. No. Mejor dicho, como dicen en mi tierra, esa platica se perdió. No, eso estuvo increíble. Hace falta un traductor primero para entender la mitad de lo que dijeron. Muchachos, yo no vi a ustedes muertos de la risa. Tenemos que pasar a la evaluación y comenzamos con el guapo, Jen. Me encantó. O sea, no sé si es porque yo hablo y entiendo dominicano y cubano, pero yo lo entendí perfecto. No, ¿sabes qué? Muy creíble, la verdad, se veía que se estaban divirtiendo y de eso se trata ese tipo de cosas. La comedia hay que creérsela, hay que divertirse y la gente se está divirtiendo, que es lo más importante, así que la felicito, de verdad que sí. Ese tigre está encendido, muchachas. Osmel,
Le voy a decir una cosa. Cuando empezaron a hablar con su acento caribeño, me dio un dolor de cabeza y no entendí nada. Pero luego algo pasó. Empecé a ver sus personalidades. Las vi muy sueltas, muy naturales. Así es como tienen que estar. Así, ahí está el camino a la corona. O sea, él quiere decir que le gustó la vida. Te votaste, mija. Lupita, ¿cómo las viste? Pues mira, yo creí que con tantos años de estar viniendo a Miami, ya tenía muy aprendido eso del cubano. Pero no le entendí nada, Dios mío, me hace falta seguir viniendo. Me lo traduces, por favor. Pero bueno, me gustó, las dos, como bien dice Giancarlo, se veían muy relajadas, muy divertidas, gozándosela, que eso yo creo que es algo de lo más importante porque eso se proyecta en el escenario, gozarlo, las felicito. De verdad que yo creo que no hay nada malo ni ninguna crítica mala en este momento porque todas han trabajado muchísimo, así que felicidades. A ver, ¿y qué tú piensas, muchacho? Yo creo, primero decir que amo los acentos diferentes que tenemos los latinos. Una cosa es la dicción y otra cosa es el acento. El acento nos hace a todos diferentes y ser latinos. En Ávila, lo que pasó la semana pasada, yo es algo que me aterra, pero al mismo tiempo, Dios te ha puesto aquí, has hecho eso para aprender algo. Dios te ha dado ese cuerpo que igual todos no la tienen, pero ahora has aprendido la lección más importante de tu vida. La belleza no la define el cuerpo. Yo sé que la has aprendido y por eso estoy feliz de que haya pasado y hayas superado eso. Y trabajaste en equipo. Alina, cuando yo hice los castings, la queja que tenía yo con todas las chicas es que no se preparaban. Que no se preparaban. Aquí te han dicho a ti que te has preparado demasiado. Enhorabuena. Eso es lo que te va a hacer que llegues adelante. Se han quejado también de que te sientes reina. Enhorabuena. Estoy súper orgulloso de ti, Alina. Estoy orgulloso de las dos, de que seáis caribeñas y que defendáis como sois. ¡Arriba! Y que viva nuestro saborcito caribeño. Bueno, ya saben, esta ha sido la primera evaluación de la noche. Así están las cosas. Más adelante nos vamos a enterar si Nueva York y Miami estarán en la final, señores. Ahora el turno le corresponde a Josephine y a Leida. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso. Y sí, luces, cámara y acción. ¿Dónde estará este condenado de Lucy Fernando? Yo no puedo creerlo, pero todas, toditas caímos en su trampa. Pero a mí me va a escuchar y muy bien, ¿sabes? Pero ya sabes, los hombres son como los zapatos de tacón. Cuando te acostumbras a la medida, son más fáciles de pisar. Ay, nena, ¿sí? Son como los chicles. Tú sabes que mientras más los pisas, como que más se te pegan. Ay, mira, no sé. Qué cosa más linda. La, 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 la. Oh, el amor, mon amour. Mis reinas, pero sí, precisamente las estaba buscando. Ven acá. Yo no puedo creer que le firmaste ese contrato a esta jirafa con sonrisita de lagarto. ¿Qué? Ay, mira, por favor, mijita, que por algo te llaman la güera falsa, ¿sabes? Mi pelo es natural. Bueno, con. Yo no puedo creer que después de tantas cosas bonitas que me dijiste, todo era mentira. Pero, mi amor, si yo a ti nunca te he dicho mentiras, lo prometo. ¿En serio, cariño? Seguro. Si tú eres la mujer más bella que yo he visto, mi favorita, con la mejor pasarela, con el rostro más hermoso, seguro que tú vas a ganar, mi Ali. Ah, ¡yo no soy Ali! Perdón, es que me confundí con tanta belleza, perdón. Ay, de verdad que ustedes los hombres son como los sitios para estacionarse. Los buenos están ocupados y el resto o están virados al revés o son muy pequeños. Yo no entiendo. Ay, calladita, ves más bonita. Así es. Así. ¡Yo no puedo creer! ¡Venga! Pero qué agresividad. Pareces una demente criminal. Y tú también pareces una demente criminal. Es que de verdad las mujeres nos tratan muy mal a nosotros los hombres. Nos trapean por el piso, dicen cualquier cosa. Nos acaban con la tarjeta de crédito comprando bolsos y zapatos y nunca están contentas. Pero eso sí, hay un don en cada mujer que es especial. El don del silencio. ¡Fuerte el aplauso! Chica.
Casa Arriba, Los Ángeles y Puerto Rico. Aleida, Josephine. Nos tenemos que ir a línea de evaluación. Ay, 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 ¿cómo le han dado a los hombres ustedes esta noche? Durísimo. Así es. Vamos a ver qué opinan nuestros jueces. Comenzamos contigo, Jen. Como se ve que es la semifinal. Porque estas niñas están ready, ¿ok? Estas niñas están listas y las veo muy bien, las veo muy sueltas. Me encanta lo que estoy viendo. Siento que hubo un problemita de ritmo porque para llevar una escena no solamente una persona tiene que estar bien, las dos tienen que estar compenetradas, tienen que, o sea, responder y escuchar, no solamente es hablar y escuchar solamente el pie, pero me gustó mucho, creo que lo hicieron muy bien, de verdad. Gracias, Osmel. Bueno, siendo honesto, yo no puedo esperar el día en que estas dos niñas están en la televisión haciendo un programa de comedias. Para cambiar el canal, por supuesto. Mira, en serio, yo no sé nada de actuación. Esto se lo dejo a todos mis compañeros aquí. Yo sé de reinas. Y creo, sinceramente, que la próxima, nuestra belleza latina, está en ese grupito. Válgame Dios, qué susto, ya te lanzaste a decir tus favoritas, qué cosa. Pues bueno, es que si ya llegar a este punto habla de un gran trabajo, de una gran entrega por parte de todas. Yo las felicito. Yo te sentí un poquito tiesa al principio, pero bueno, se trata de que en este momento demuestren todo lo que han aprendido, todo lo que han logrado. Después de tanto tiempo de entrenamiento y preparación, estoy segura que tendremos una gran reina este año. Gracias, Lupita. Yomari, cuéntanos. No os confiéis demasiado que Osmelito con el Alzheimer y que de lejos no ve bien, no sabe cuál es cuál, ¿eh? O sea, cuidado, no os confiéis. A ver, Aleida, haciendo una revisión de todas las galas, para mí tú eres el regalo de un diseñador. Tú has desfilado esos... ¿Cuál ha sido tu diseñador? ¿Quién ha sido? Eduardo de las Casas. Tiene que estar más que orgulloso de cómo tú has lucido en todas las galas. Creo... Tu look, o sea, lo que es tu look, para mí ha sido el más... El que ha tenido más consistencia. Yo creo que el look en televisión siempre tiene que tener consistencia. No importa si te pones extensiones o no, sino consistencia. Para mí, tú te has llevado ese premio. Gracias. Josephine... En la rueda de prensa, el otro día, hablaste con tanta humildad de que tu familia se dedica... Oh my God, se me pegan los pelos de punta. De que tu familia se dedica a vender en las calles. Creo que es la cosa más bonita y más humilde. Estar dando amor a la gente, haciendo algo que muchas veces es criticado por la gente o que te ven, nos despreciamos unos a los otros. Orgulloso. De que estés aquí, orgulloso de lo que has crecido y de que estés orgullosa de donde vienes. Así es. Gracias, Yomari. Amigos, esa fue la evaluación de nuestros jueces. Y ya nos acercamos cada vez más al momento donde se darán a conocer quiénes serán las cuatro bellezas que irán rumbo a la gran final. ¡Qué nervios! Además, sabremos quién será la que hoy le dirá adiós para siempre, lamentablemente, a su deseo de ser reina. Y como ven, Ali ya está tras bastidores preparándose para salir al escenario y enfrentar el reto. Se ve espectacular. Regresamos con más de Nuestra Belleza Latina. Ya venimos. Continuamos en Nuestra Belleza Latina en la gran semifinal. Hoy en una noche dedicada a las madres. Y como saben, ya Nabila, Alina, Aleida y Josephine enfrentaron el reto de actuación. Y ahora es el turno de Ali. Pero fíjese muy bien porque este tercer acto trae actores invitados muy especiales. Ali, ¿estás lista? Bueno, entonces, luces, cámara, acción. Dime. Ay, ¿en qué estás pensando, Lucy Fernando? Yo, pues, los Lucy Fernandos pensamos en muchas cosas. Tenemos muchas cosas que pensar, como por ejemplo en nada. Ah, no estás pensando en mí. Entonces,
¿En quién estás pensando? Ay, sí, sí, por supuesto que estoy pensando en ti. Se me ha olvidado que tengo que pensar en ti todo el día, cuando nos conocimos, el aniversario, cuando cumplías tu mamá, todo eso. No te creo nadita. Seguramente estás pensando en las otras. Déjame adivinar. Estás pensando en la centroamericana perdida en el espacio. Ah. Oye, sí es como desubicada ella, ¿no? ¡Ah, no! ¿Cómo lo olvidé? En la mil máscaras con acento cubano. Ajá. Oye, qué mala eres. Estás peor que Osmel. ¡Ay, mala ella! ¡Ay, no! Se me olvidaba. En la reinita por la noche, reinita por la mañana, nos vamos a tomar el té. ¡Ay, te quedo igualita! Mira, mira, no te rías, que no es nada, nada gracioso. ¡Ay, cómo lo olvidé! Estás pensando en la de cuerpo de tentación, pero habla de arrepentimiento, carajo. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡En esa! ¡Ay, qué te pasa! ¿Todavía le dices que sí? Oli, 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 yo no te quiero. Y sin embargo, te necesito. ¡Ay, sí! ¡Oh, yeah! Es que tú me tienes loco. Me tienes matado, sobre todo con esa pasarela de pingüino acalorado que te traes. ¿Pingüino acalorado? Bueno, sé que soy la mejor en pasarela, obvio, mejor que Aleida. Pero déjame te digo, me quieres por mis sentimientos, sino por mi físico, obviamente. Ay, seguro, solo por tus sentimientos. ¡Sí! Dime que soy tu reina y que vamos a ganar la corona, ¿sí? Ay, mi vida, mi amor, ¿y entonces para qué estudiamos? Ay, no, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Dame ese beso que tanto me has prometido y te convertiré en mi reina. ¡Sí! Oh, ¡sí! ¡Eres mi reina! ¡Mi reina! ¡Soy la reina! ¡No! ¡Ah, un momento! Niñas, niñas, esto les pasa por meterse en la boca del lobo. El público, niñas, es el que decide las próximas reinas. Las veo tan ansiosas. ¿No creen, Mr. Mundo? Sí, claro, mi querido Osmel, pero cuando las mujeres están con esta actitud, yo en vez de ser Mr. Mundo, prefiero ser Mr. Mudo. Espérense, me está entrando como una visión. Tengo una visión, Mr. Mundo. Cierra los ojos. Tú, Lucy Fernando, cierra los ojos. Niña, cierra los ojos. Una visión. ¿Qué veo? Bruja, no, porque Lupita y Giovanni están aquí. ¿Qué veo entonces? Son como unas hadas, como unos angelitos. ¡Ah, ya lo veo claro! Suelta la línea. Estas son las reinas verdaderas, niñitas. Abran los ojos. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Qué fiesta, de verdad! ¡Qué hermosura de momento! Estoy de verdad que emocionada de verlas tan contentas. A ver, aquí estamos. Contentas de que se estén encontrando en este Día de las Madres, pero voy a pedir pues un poquito de silencio, por favor, para relajarnos, para que podamos platicar. Yo quiero hablar especialmente aquí contigo, Josephine, porque yo sé que tú y tu mamá quizá no han tenido la mejor relación o la relación que ustedes dos quisieran. Sí. ¿Qué significa para ti tenerla aquí en la semifinal de Nuestra Belleza Latina apoyándote? Fíjate, Alejandra, qué irónico, porque hace un año yo invité a mi mamá a una cena para las madres y fue hace un año que empezamos nuestra relación de nuevo porque no nos habíamos hablado hace años porque nuestra familia pues nos hemos separado. Yo vivo con mi papá y mis hermanos. Y estamos aquí creciendo y uniéndonos ya como adultas y dejar esos problemas de familia atrás. Me parece muy bien, de verdad que sí. Me parece hermoso verlos aquí. Bueno, aquí estoy yo escuchando a la mamá de Aleida que le dice, pero es que estás tan flaquita, cada vez te veo más flaquita. Eso lo dicen todas las madres, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que usted también siente un orgullo muy grande de ver cómo ha evolucionado su hija. Sí, para mí es una emoción bien grande
y estamos todos bien contentos y estoy sumamente orgullosa de todo el trabajo y el esfuerzo que yo sé, porque ella es bien fajona, es bien luchadora. El mejor consejo que te dio mamá, Leida. De verdad que mi mamá me enseñó mucho la disciplina. Ella me enseñó a perseverar y a nunca parar, porque ella sí que ha sido una luchadora con nosotras tres y nunca ha parado y seguido hacia adelante. Gracias, mamá. Y yo creo que así es la mujer latina, guerrera y super madre, nuestra belleza latina uniendo familias. Con esta bella estampa yo me llevo a Ali. Que todavía no la han. El aplauso para todas las madres. Ali, venga con su mamá, ¿cómo está? Esta es la tuya. Vamos, ustedes saben que cuando uno tiene a su madre cerca, uno siente que nada más lo puede pasar y que todo va a estar bien. Así que por eso nos las traemos para la evaluación, Ali, porque lo hiciste genial. Gracias. Pero tenemos que escuchar la evaluación del jurado. ¿Cómo se siente que nos vamos a enfrentar a Osmel Sousa? Muy feliz de verlos en la televisión y muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. ¡Ay, qué hermosura de mamá! Bueno, ahora sí, comenzamos con la evaluación y comenzamos contigo, Jen. Yo siento que una de las cosas más importantes a la hora de hacer comedia es no tratar de hacer comedia, no tratar de ser cómica. Es la única observación, pero como te digo eso, te voy a decir esto. A pesar de ser la más chiquita, eres la más segura, mi amor, y eso te felicito y te lo aplaudo. Porque es tan importante cuando uno se para en un escenario, cuando uno se para delante de una cámara, sentir seguridad en ti mismo, y tú lo tienes, mi amor, y tienes todo para que te vaya sumamente bien en esta carrera, y te felicito y te deseo lo mejor, de verdad. Gracias, Osmel. Córtate bueno, bien, que tenemos te digo visita. Algo. Viendo a Ali, no sé por qué es la más chiquita, porque ahora veo que es la más alta de la familia, ¿no? Depende señora, de donde se mire. Le doy las gracias a Gabriel Valenzuela, pero traer a ese actor acá, actuar con estas niñas, es como traer a un chef de 5 estrellas y servirle así como pan con agua. ¡Ay, Osmel! Alice, te botaste. Lo hiciste espectacular. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Alice! Aquí con su amuleto de la buena suerte. Lupita. Ali, bueno, definitivamente la comedia es muy difícil, sobre todo porque podemos tender a exagerar. Tú de pronto con tu explosividad y demás puedes parecer un poquito exagerada. Sin embargo, tuviste momentos tan padres, tan frescos, tan naturales y espontáneos, que ojalá y puedas concentrarte en eso, en esa espontaneidad que te salga natural. Sin que estás, yo sé que te presionamos mucho con el rollo de que tienes que ser una reina y déjate de caras y cosas así. O sea, podemos mantener esa esencia de reina sin perder tampoco nuestra personalidad. Cuando todo fluye así sobre el mismo camino, vas a estar perfecta. Orgánico. Muy bien, vamos bien hasta ahora. ¿Qué le ha parecido la evaluación? Muy perfecta, gracias. Vamos a ver qué dice Yomari. Bueno, tanta madre, mi madre tan lejos que me tuve que robar la madre de Pedro, ¿eh? Para tenerla aquí. Es la mamá de Pedro Moreno. Sí, tengo que decir que primero cuando vi a Osmel dije el karma, que he hecho mal en esta vida, que el mismísimo demonio bajaba a decirme algo. Pero no, menos mal que no tenía nada que ver conmigo, menos mal. Ali, estoy súper harto de que esto piensen que es Miss Universo. Esto no es Miss Universo. Tú estás cambiando los estándares de belleza. Tienes que estar súper orgullosa de que mucha gente en casa está diciendo en este momento, yo soy bella como Ali. Tienes en la rueda de prensa, fuiste la más impresionante. Dejaste claro quién eres, les diste algo nuevo que no sabían de ti. Fue impresionante, corta, pero a la vez con sabor. Te has robado el show por cómo eres. Eres, para mí, Yomari piensa que tú eres la reina. No me importa quién se lleve la corona, eres la reina, Ali. Orgulloso de ti. ¡Qué bonitas palabras! Ali, te debes sentir súper contenta. Y esas lagrimitas son de emoción. Sí, y de emoción. Tener a mamá aquí cerca. Así que arriba, Chicago, que hoy celebran con Ali, que le fue súper bien. Y luego de esta evaluación,
Señores, la última de la temporada. Y este gran encuentro de madres, nosotros nos tenemos que ir a una pausa y al regreso Osmel comienza a entregar los pases dorados a nuestras bellezas, garantizándole un espacio en la gran final. ¿Quiénes serán las cuatro finalistas? Usted no se mueva, que enseguida lo sabremos aquí en Nuestra Belleza Latina. Ya volvemos. ¡Feliz Día de las Madres! Colgate Optic White ha invitado a la Mansión de la Belleza a un grupo de estudiantes de nuestra comunidad a unirse a las concursantes para compartir importantes consejos que les ayudarán a hacer realidad sus sueños. Las chicas prestaron muchísima atención a las especialistas de la Fundación CNC y su iniciativa LIFE, que con diferentes programas brinda apoyo a la mujer joven de nuestra comunidad. Estamos aquí para motivar a las jóvenes latinas como ustedes a enfrentarse al futuro con confianza y seguridad en sí mismas. Las chicas recibieron varios consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo. Una imagen vale más que mil palabras. Por eso, el look tiene que ser el apropiado para cada ocasión. Y por supuesto, uno de los principales accesorios es tener y mantener una sonrisa más blanca. Y para eso, nada mejor que la nueva Colgate Optic White Whiten and Protect. Para nosotras ha sido muy importante mostrarle al público una sonrisa cada vez más blanca. Entonces ya sabemos cuál es el secreto de las concursantes de Nuestra Belleza Latina para lucir así de bellas y confiadas. Al finalizar el evento, las chicas recibieron regalos muy útiles y no faltaron los productos de Colgate Optic White para que su futuro brille como una sonrisa más blanca. ¡Gracias! Chicas, están bellísimas. ¿Qué están usando para la sesión de fotos? Nuestro secreto. Lo sabía, nueva Colgate Optic White Whiten and Protect. Penetra más allá de la superficie para blanquear profundamente, mientras su tecnología White Seal ayuda a evitar que las manchas regresen. El secreto que todos estamos usando. Para una sonrisa más blanca que permanece blanca, nueva Colgate Optic White Whiten and Protect. Usa la nueva colección para dientes más blancos en un día. Leslie Grace, qué sonrisa, estás brillando. ¿Qué estás usando esta noche? Mi secreto. Lo sabía, nueva Colgate Optic White Whiten and Protect. Penetra más allá de las manchas superficiales para blanquear profundamente, mientras su tecnología White Seal ayuda a prevenir que las manchas regresen. ¿Todos aquí? Ya la estamos usando. Nuestro secreto. Para una sonrisa más blanca que permanece blanca, nueva Colgate Optic White Whiten and Protect. Y continuamos aquí en Nuestra Belleza Latina a solo minutitos de conocer quiénes serán las cuatro finalistas y también saber quién es la belleza que lamentablemente hoy abandona la competencia a un paso de la final. Pero antes de que eso ocurra, nuestra madrina de hierro ha querido cantarle su tema La Incomprendida a nuestras cinco finalistas durante la presentación de Alta Costura. Así es, Pedro, ya están listas, así que un fuerte aplauso para Alicia y las cinco bellezas. ¡Suénalo! Toda mi vida he tratado de entender qué es lo que pasa, que es tan difícil de obtener, porque estoy sola con tantos hombres junto a mí. Siento que mi ángel me ha abandonado otra vez. Ya no sé qué hacer para conseguir lo que para conseguir
espectacular, pero hoy de verdad que me encanta cómo te ves, tengo que decirlo. Gracias. Te agradecemos de corazón el que le hayas regalado esto, pues a las bellezas. Gracias. Que están con los nervios de punta, señores. Porque llegó el momento de conocer quiénes serán, pues las primeras bellezas en recibir el pase dorado, asegurándose de esa manera un espacio en la gran final. Así que, chicas, por favor, las invito a que se acomoden en sus posiciones, porque vamos a pasar con Osmel, para que él inmediatamente nos diga cuál es la primera belleza en obtener ese tan anhelado pase. Bueno, pues llegó el momento. Yo siempre he dicho que esta competencia es como un curso intensivo de televisión para todas estas niñas. Y si lo ves de esa manera, como que esto es un salón de clase. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, totalmente. Bien. ¿Quieren saber quién es la primera que pasa directo a la final? Sí. Por favor. A ver, el público, ¿quiere saberlo? Ya va. Yo le digo a esta belleza que el público fue quien la trajo hasta aquí. Pero yo la voy a llevar hasta el final. ¿Quién es? Así que el primer pase dorado es para la ciudad de Chicago, Ali Villegas. ¡Fuerte el aplauso para Ali Villegas! ¡Felicidades, hermosa! Tengo que decirte que me da muchísimo gusto. Mira, de manos de Mr. Mundo y de tu mamá, dale un gran abrazo, por favor, porque yo creo que gracias a ella estás en la final, Ali. ¿Te lo esperabas? La verdad, nunca me esperé ni siquiera que me dieran el primer pase, entonces la verdad estoy muy orgullosa de mí misma para empezar y de toda mi familia y toda la gente que me ha apoyado. Y debes de estarlo, Ali. Y en este momento vamos a recordarle al público por qué es que tú estás aquí. Nací en Detroit, pero cuando cumplí 2 años nos fuimos a México. Y ya nos quedamos en México hasta que mi mamá se embarazó de Gaby, mi hermana más chiquita. Ya cuando mi mamá se dio cuenta que mi hermana tenía síndrome de Down, lo recibimos con mucho dolor al principio porque no sabíamos de qué se trataba. Y al final Gaby nos cambió la vida a mí y a toda nuestra familia. Gaby está siempre pendiente de su hermana Ali, ella quiere ser como su hermana Ali, se pone la ropa de Ali y dice yo soy Ali, camina como Ali, se pinta como Ali, porque ella va a ser de hermosa como Ali. Ali, yo quiero mucho y vamos al canal, beso. Cuando decidí irme a Estados Unidos, para mí fue muy difícil como empezar de cero. Empecé de mesera. Terminaba pagando yo platos. Ok, de tus propinas fue tanto, menos los platos que sacaste. Ok, debes $20. Y yo dije, no, pues en lugar de ganar, sigo perdiendo. A ella no le importa si llega a trabajar hasta en un restaurante o limpiando casas o lo que sea. Ella siempre, su objetivo es salir adelante. Vi la oportunidad de nuestra belleza latina. Ni siquiera yo iba pensando que iba a pasar la primera ronda, la verdad. Todos se quedaron sorprendidos de que había logrado el pase para Miami. Ella cuando se fue aquí, se fue con ese sueño de voy a triunfar. Y ahí empezó otra historia. Fuerte el aplauso para Chicago, porque Chicago tiene ya su representante en la gran final. Déjame decirte, Ali, que yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando Ali hizo la audición, yo me metí al baño con ella y la maquillé. Sí. Y hablé con ella y le dije, Ali, si tú le echas ganas, vas a llegar bien lejos. Efectivamente, vas a la final, Ali, te felicito. De verdad, qué bendiciones. Y bueno, señores, si ustedes quieren que Ali
Ali sea la próxima Nuestra Belleza Latina, solamente tienen que llamar al 1-866-918-8801 o enviar la palabra voto al 8801. Por Twitter tiene que usar el hashtag NBLAliVoto, pero no se me emocione votando ahora mismo, tiene que hacerlo apenas termine el programa. De verdad que muchas felicidades, Ali, felicidades a Chicago. Dense un abrazo, por favor. En lo que ellas se abrazan y aquí los festejamos todos, pasamos con Pedro y con Chiqui. Gracias, estamos aquí nosotros celebrando también. Es que la historia de Ali y la de todas las chicas nos pone el corazón chiquitito, Pedro, ¿verdad? Así es, Chiqui. Bueno, felicidades a Ali, le esperan grandes, pero grandes triunfos. Eso es, pero ahora tenemos que ver quiénes serán las otras tres bellezas que se unirán a Ali en la gran final. Y para conocerlas no pueden despegarse ni un segundito de su televisor. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero al regreso las bellezas se ponen de cabeza para darnos su mejor sonrisa. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue? ¿Cómo fue que ganaron? Bueno, eso nos lo cuenta Rondel Figueroa más adelante. No se muevan porque también llega Henry Santos junto a Mafio para cantar mientras nuestras concursantes desfilarán en traje de baño. Todo esto y mucho más en la noche más emocionante de Nuestra Belleza Latina. Ya volvemos. La semana pasada, durante el reto de Maybell New York, las chicas de Nuestra Belleza Latina tuvieron la oportunidad de caminar e interpretar con su maquillaje la pasarela neón, de la cual ¡Nabila! Fue la ganadora. Antes del reto, las chicas pudieron compartir con Dalvin González, quien les enseñó las últimas tendencias del maquillaje de Maybell in New York, que se enfoca en darle poder a la mujer para llegar a donde se lo proponga. Mientras tanto, Vanessa se encontraba reunida con las jóvenes de Big Brothers, Big Sisters de Miami y las preparaba para darles una gran sorpresa. Infundir seguridad y fortaleza a través del cuidado personal crea confianza a la hora de tomar grandes decisiones en la vida. Y eso fue exactamente lo que las chicas de Nuestra Belleza Latina hicieron con estas jóvenes de una forma dinámica y divertida. El maquillaje, la pasarela y los regalos fueron solo una pequeña parte de lo que se convirtió en un día inolvidable. Y ya estamos de regreso en Nuestra Belleza Latina. Allí vemos a Ali feliz, señores, porque ya se convirtió en una de las cuatro finalistas que irán directo a la gran final y porque cada momento que pasa está más cerca de la corona. ¡Felicidades a Chicago! Porque ya cuentan con una gran representante, señores. Y bueno, los retos no se detienen. Esta vez Colgate está buscando la mejor sonrisa y puso literalmente de cabeza a estas bellezas. Así es, todo sea por el gran premio de $10,000. ¿Quién no se ríe? ¿Sí? ¿Quieren saber qué pasó y quién lo ganó? Ahí está. Hola chicas, bienvenidas al reto de Colgate Optic White. Yo les expliqué a las chicas, les enfaticé la importancia de una sonrisa en este negocio y por supuesto la importancia de una sonrisa bonita y más blanca. Las chicas pensaban que era un reto muy sencillo, escoger una sonrisa con una intención y sonreír como lo han hecho durante toda la competencia. Entonces decidí darles un toquecito muy especial. Cuando el escenario dio vuelta, las caras de las chicas no tenían precio, valían más de $10,000. La peor parte para mí fue cuando me estaban doblando y quedé horizontal. Esa presión que uno siente de la gravedad, oh mi Dios. Cuando la carpeta roja empezó a girar, fue lo más difícil, creo yo, porque la gravedad empieza a cambiar y como que ya tu cuerpo se va poniendo de otro lado. La sonrisa que me tocó a mí fue glamurosa. También es elegancia, es simpatía. A mí me tocó una sonrisa simpática. Yo creo que simpatía es una mezcla de alegría con buena vibra. La sonrisa que me tocó a mí fue ser feliz, pero de la manera que lo hice fue un poquito complicado, pero lo gocé. A mí me tocó comunicar la sonrisa coqueta. Va mucho con mi personalidad. Puedo jugar con mis ojos, con mis manos y una sonrisa radiante. Lo que yo tenía que proyectar era una sonrisa dulce. Entonces yo me empecé a imaginar mis caras así, toda linda y bella.
cualquier persona se puede guindar al revés. Lo difícil es mantener una sonrisa bonita durante esa posición. Muy típico de Ronder Figueroa, poner a todo el mundo de cabeza. De verdad que me encantó y para eso está aquí el fashionista Ronder Figueroa, a quien le damos la bienvenida directito de Sal y Pimienta. Así para es. Decirnos quién es esta belleza que ha sido la ganadora de los $10,000. Que se va a reír más que nunca con obvio, ese premio. Obvio. No, la verdad es que, bueno, primero, feliz día de las madres, a todas las madres del público, de verdad que las quiero mucho. Y en especial a mi madre, que debe estar viendo el programa. Pero todas las chicas creo que lo hicieron muy bien porque era un reto muy difícil. Pero sin lugar a duda, una de ustedes cautivó con la sonrisa Colgate Optic White, que estaba buscando esa genuinidad, esa cosa tan genuina, tan auténtica, que se vieran relajadas, ¿no? Y creo que la que lo hizo mejor, y por ende es la ganadora absoluta de la noche, es... ¡Es! ¡Ay, Dios mío, Ron, tranquilo! ¡Digan nombres! ¿Quién? ¡Es Josephine! Cortesía de Colgate Optic White. ¡Felicidades! Ahora sí, ni modo de no sonreír, ¿no? Felicidades a Josephine. Tu gran sonrisa te llevó a ganar $10,000. Vamos a ver la fotografía de nuevo. Allí la tienen. Bueno, preciosa. $10,000 que se lleva Josephine de Colgate Optic White. Gracias, Rodner. Un beso a ti, que eres una mamá espectacular. Gracias. Y yo una mamacita. Total. Bueno, señores, aquí no todo es alegría. Se vive una gran tensión porque hoy una de ellas tendrá que decirle adiós, lamentablemente, a ese sueño de convertirse en nuestra belleza latina. Además, desfile de traje de baño con Henry Santos y Mafio. Y por si fuera poco, Giancarlos Canela sorprenderá a las cuatro finalistas con un tema de su nuevo disco. Así que usted no se mueva para nada de su asiento, que aquí en nuestra belleza latina hay mucho más todavía. Nueva temporada, nuevas chicas. ¿Cuál va a ser tu modelo a seguir? Usa tu tablet o smartphone de AT&T para encontrarla. Usando tu navegador, entra a nuestrabellezalatina.com/fansdebelleza, donde puedes interactuar con fans e invitados sorpresa en el live chat, explorar lo que sucede en las redes sociales a través de la galería y además ver las fotos y videos de las chicas. Encuentra tu modelo con AT&T. Mi vida, ¿cómo estás? ¡Feliz día, mamita! ¡Qué bonito! Este Día de las Madres, habla con ella todo lo que quieras o todo lo que ella quiera. Añade el paquete AT&T World Connect Value y llama a tu mamá por un centavo al minuto cuando quieras, incluyendo móviles a México, Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Venezuela y otros países. ¡Feliz día, mamita! Leslie Grace, qué sonrisa, estás brillando. ¿Qué estás usando esta noche? Mi secreto. Lo sabía, nueva Colgate Optic White Whiten & Protect. Penetra más allá de las manchas superficiales para blanquear profundamente, mientras su tecnología White Seal ayuda a prevenir que las manchas regresen. ¿Todos aquí? Ya la estamos usando. Nuestro secreto. Para una sonrisa más blanca que permanece blanca, nueva Colgate Optic White Whiten & Protect. Ya estamos de regreso con ustedes aquí a Nuestra Belleza Latina. Y llegó el momento de conocer a la segunda belleza que estará en la final junto a Ali, quien ya recibió su pase dorado. Y para conocer ese nombre, pasamos directamente con el presidente del jurado. Cuéntanos, Osmel, ¿de quién se trata? Gracias. Bueno, déjenme decirles algo. Las chicas en esta competencia reciben votos por una variedad de razones. Por el país, o por su belleza, o hasta por lástima. Pero más allá de su historia, de su perseverancia, o de su evolución dentro de esta competencia, esta candidata que voy a mencionar logró algo que ninguna otra pudo hacer. Y me sorprendió. No contaban con tu astucia, querida, ni con tu capacidad, pero el público sí, y por eso estás aquí. Y ahora quiero yo
te doy el pase dorado. Y esa belleza es una que le va a combinar muy bien con su vestido. Josephine Ochoa. Convierte en la segunda finalista de la noche. Ahí la estamos viendo celebrando, no lo puede evitar, obviamente. Bueno, ha sido una noche maravillosa para Josephine. Ahora estás cada vez más cerca de ese sueño que comenzó desde muy niña, desde que su familia supo, y usted lo sabe bien, señora, que tenían a una estrella en su casa. ¿Quieren ver? Allí va. Mi niñez fue algo diferente a muchos. Desde muy pequeña empecé a trabajar junto a mi familia vendiendo en las calles, ya que venimos de una familia grande, soy la tercera de 6 niños. Entonces fue algo que se me hizo muy normal y siempre como aspirando a hacer más en la vida. A la edad de 16 años, mi mamá tomó una decisión que cambió a la familia completo. Yo me separé de él, pero nunca me he separado de mis hijos. Vivo en el mismo edificio y llevamos una relación muy bonita y los dos apoyamos a nuestros hijos. Yo me sentí a cargo de mis hermanos. Sentí la responsabilidad de ser un ejemplo, de mantenerlos en orden. Yo estoy muy orgulloso de ella, me ha demostrado que puede. Es una hija ejemplar y los ejemplos que le da a sus hermanos, incluso hasta yo aprendo de ella. Creo que es la primera vez que mi papá se siente así como que, wow. Yo le implanté eso a mi hija y gracias a eso, ella le está enseñando a sus hermanos algo mejor. Yo estoy orgullosa de ella y yo sé que esa corona ella se la trae a Los Ángeles. Yo veo a nuestra belleza latina como una solución que en mi caso me sacaba de apuros. Yo sé que nuestra belleza latina es como una universidad para mí. Salgo graduada y voy a tener esa oportunidad de que tal vez estando en casa no lo hubiera logrado. Ella que está allá adentro no se imagina la cantidad de gente, la cantidad de cariño que tiene afuera. Evidentemente están emocionadas de estar viendo eso, de ver el apoyo que quizás estás recibiendo afuera, que tú no sabías. Que no sabía, Josephine, pero que está ahí. El público te quiere, el público te apoya y tu familia está orgullosa de ti. Gracias. Y así como tu mamá, yo me imagino que tu papá también debe estar celebrando en grande y sé lo importante que es para ti y ustedes allá en la casa, señores, apoyar a Josephine y a su candidata, por supuesto, favorita. Josephine, ¿algo que quieras decir? Wow, la verdad es que mi mamá sabe muy bien que todo esto ha sido un sacrificio desde un principio. Y como dije, quiero ser un ejemplo de superación para toda esa gente afuera y quiero seguir superándome. Y lo estás logrando, mi corazón. Usted si quiere apoyar a Josephine, si quiere que ella sea la próxima nuestra belleza latina, tiene que marcar el 1-866-918-8802 o enviar la palabra voto al 8802 por Twitter usando el hashtag NBL Josephine Voto. Pero recuerden, muy importante, solo podrán hacerlo apenas termine el programa. Aquí estamos todos que se nos sale el corazón con estos momentos. Oye, no podemos pasar la oportunidad de felicitar a todos los Ángeles que deben estar ahorita brincando de la emoción de tener a esta gran representante. De verdad que muchas gracias, señora, por habernos acompañado. Todavía hay 2 cupos para la gran final, señores, pero hay 3 bellezas, lamentablemente, pues están muy nerviosas. Yo lo estaría, de verdad que sí. Una de ellas nos dice adiós el día de hoy. Las otras 2 pasan directamente a la gran final. ¿Quién será? Haga sus apuestas ahí en su casa. Y recuerden que Giancarlo Canela viene a apoderarse de este escenario de una manera increíble e irreparable. Regresamos enseguida aquí a la semifinal de nuestra belleza latina. Ya volvemos. Continuamos, amigos, en la gran semifinal de nuestra belleza latina. Por el momento, Ali y Josephine ya tienen su pase dorado para la gran final y sus ilusiones de ganar la corona siguen intactas. Pero en el otro lado de la moneda, Aleida, Alina y Nabila
siguen a la expectativa. Una de ellas tres será la octava belleza en despedirse de la competencia. Bueno, pero queremos acabar ya con esta angustia, Ale. Así que el presidente del jurado, Osmel Sousa, nos dice quién es la tercera finalista. Osmel. Gracias, chica. Bueno, como yo siempre he dicho, la actitud cuenta por mucho en esta competencia. Y la próxima candidata, que va a avanzar hacia la final, tiene la actitud perfecta para este negocio. Escucha las críticas, pero no las afecta. Reconoce sus debilidades, pero no las detienen. Además de ser dueña del rostro más bello de esta competencia, ahora es dueña de este pase dorado. Felicidades, Nabila Tapia. Nabila es la tercera finalista de la competencia, pues en un momento de triunfo que estás camino a la corona, o sea, ya estás en la final. Bueno, pero ella no ha estado sola, señores. Han sido muchas las personas que han sido testigos de esta aventura y nos quieren hablar de ella. ¿Quieren ver de quiénes se trata? Ahí está. Desde que ella estaba en mi vientre, me puse una coronita, yo le dije a mi esposo, tírame una foto. Porque esta es mi reina. Y decía ahí como que la decreté reina. Mi niñez fue un poco complicada. No pude disfrutar mucho de mi padre en mi corta edad. Él tenía un tumor cerebral. Yo la llevé cuando lo íbamos a enterrar para que ella viera que su padre ya se iba. Ella jamás lo quiso aceptar. No me recuerdo decir a mami, mami, ¿dónde está papi? Y ella me decía en el cielo, y yo me ponía a buscarlo en el cielo como una tonta. Hace 8 años a mí me diagnosticaron cáncer de mama. Fue una etapa bien difícil para mí, porque perder a mi papá de un tumor y que mi mamá la detecte un cáncer es algo que no se lo deseo a nadie. Pero yo la superé y me la enfrenté a la muerte y dije, yo voy a seguir viviendo y voy a seguir luchando por mis hijos. Conocí a mi esposo en la República Dominicana y tomamos la decisión de que yo me viniera para acá, para los Estados Unidos. Cuando Audrey Rijo perdió en la final, ella me dijo, yo voy a ganar la corona para Nueva York. Yo voy a ganar la corona para República Dominicana. Cada vez que salgo aquí en New York con los pósters, me paro en los apartamentos, en las bodegas. Desde que ven que yo tengo el póster de la Dominicana, me dicen, la Dominicana, Nabila, sí, esa es la que tenemos que apoyar. Desde que pisé aquí, que quedé en las 12 finalistas, ya sabía que tenía una responsabilidad porque iba a ser, si gano, la primera dominicana en darle la corona a Nueva York. ¡Nabila! 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 Bueno, y ustedes se podrán imaginar cómo está Nueva York en este momento celebrando. Doña Eunice, ¿cómo se siente usted? ¿De qué tamaño es la emoción de ver a su hija con todo lo que ha logrado? Yo estoy muy feliz y agradecida a la organización por traerme de nuevo aquí, a acompañar a mi hija y apoyarla. Bueno, en este momento tan especial, señores, Nabila, ¿tú sentimientos encontrados? Bueno, estoy demasiado emocionada, tenía una tensión tan grande, pero le doy gracias a papá Dios y a todas esas personas que me siguen, que creen en mí. Aquí estoy dando ya lo último para llevarle esa corona. Gracias por el apoyo, gracias por confiar en mí y creer en mí, que saben que yo soy una niña sincera que quiere luchar por sus sueños. Bueno, Nabila, primero porque no hablaba mucho y ahora porque hay que quitarle el micrófono. Ahora me lo quitan.
Lo más importante, si usted quiere que Nabila sea la próxima reina de nuestra belleza latina, tiene que marcar el 1-866-918-8803 o enviar la palabra voto al 8803. Por Twitter, usa el hashtag NBLNabilaVoto. Pero recuerden, muy importante, solo podrán hacerlo apenas termine el programa. Pasamos contigo, Ale, que estás con las chicas y queremos ver cómo se sienten. Muchas gracias, Chiqui. Acá de este lado, pues, las emociones son otras. Yo creo que es un momento súper difícil para cualquiera de ustedes dos. Alina, desde temprano, el día de hoy, yo te he visto como un poquito tensa, como un poquito quizá temerosa en que a lo mejor es el último día que estás dentro de nuestra belleza latina. No sé si es lo que tú presientes porque estás temblando, ha estado... ¿Qué pasa? Wow, Ale, la verdad es que sí, estoy muy nerviosa. Esto es un momento decisivo y... yo siento que después de ser este mi tercer intento, estoy tan cerquita de poder llegar a la final, pero no obstante lo que pase esta noche, yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto y que estoy aquí de verdad demostrando que sí se puede. Amén, así es. Y Aleida, yo te veo con los ojos quizá un poquito aguados, estás nerviosa. Sí, bueno, pues no es para menos. Yo creo que al igual que Alina, pues, estamos muy nerviosas, no sé qué va a pasar y pues para no perder la costumbre, yo soy muy sensible y sí, siempre se me sale, pues, a través de mis ojos, siempre proyecto pues todos mis sentimientos y mis emociones, así que hoy es el día que más lo estoy sintiendo a flor de piel, pero nada, segura y sí disfrutándome cada momento porque creo que es la clave. Yo no sé cuál de ustedes será. Lo único que sé es que estará vestida de azul. ¿O me equivoco, Pedro y Carlos? Gracias, Ale. Hoy efectivamente nos encontramos aquí con Madrid, que nos está acompañando esta noche. La gente está reaccionando fuerte en las redes sociales porque imagínate, está Cuba y Puerto Rico. Están amenazadas y lamentablemente una de ellas le dirá adiós a la competencia. ¿Qué pasará? Pronto nos enteraremos, pero ustedes comenten a través de las redes sociales utilizando el hashtag NBL. NBL es el hashtag para que ustedes participen de esta conversación. Badir, ¿a quién le vas tú? ¿Tienes alguna favorita? Uy, las dos Cuba, Puerto Rico. No sabe cómo me emocioné ahorita, estoy con el nervio, qué difícil. Y de todas maneras, ¿qué te digo? Aprovecho este momento para darle un beso a las dos, muchísima suerte y también un saludo a todos mis fans, toda la gente que me apoya. Oye, yo también quiero saludar a mis fans, a la gente allá de San Diego que estuvieron compartiendo conmigo del Paso, Texas, ayer y antes de ayer, muchas gracias. Chicos, ya tengo buenas noticias, toda la temporada hemos estado hablando del concurso de AT&T, Talentos Sin Límites, y ya están los finalistas que de hecho les mando saludos porque están en casa preparando las maletas. La próxima semana, el domingo, estarán aquí acompañándonos en la gran final de nuestra belleza latina. Wow. Y caballeros, vamos a lo que vinimos, a lo que nosotros queremos ver. ¿Qué les parece? El momento de calentar escenario. ¿Para qué crees que me esperé hasta ahorita? Obviamente, yo sabía. Nena, vestida. No, ya quiero ver. Este es el momento que nos pone a suspirar a nosotros los caballeros. El desfile en traje de baño. Uf. Junto a Henry Santos y Mafio con su tema La Vida. Díselo, Pedro. ¡Suéralo!
aquí enamorado de tu cola. Yo quiero desacatarte, agarrarte por la cintura y besarte. Después tú sabes lo que viene, mamá. Yo quiero desacatarte, agarrarte por la cintura y besarte. Muchas gracias a Henry Santo y a Mafio, pues, por habernos acompañado en este momento tan difícil para las chicas, el momento de la verdad para Aleida y Alina. Una de ellas se queda, pero lamentablemente otra se va. ¿Quién será? Bueno, ya está lista la decisión final de la noche, la que completa el cuadro de cuatro finalistas de esta competencia. Luego de la pausa se despeja la incógnita y también Giancarlo Scanella viene a encender este escenario de una manera irreparable. No le mueva, ya volvemos aquí a Nuestra Belleza Latina. Prepárate para descubrir el secreto de las chicas de Nuestra Belleza Latina. Pestañas con más volumen. El nuevo Volume Express Pumped Up Colossal de Maybelline, New York. Ojos audaces, miradas extremas. Aumenta el volumen de tus pestañas hasta 16 veces con nuestro primer cepillo de doble dosis y disfruta de un look sin grumos. Con colágeno para asegurar resultados deslumbrantes. Nueva Volume Express Pumped Up Colossal. Volumen al instante. Tal vez es ella, tal vez es Maybelline. Bienvenidos de regreso a Nuestra Belleza Latina en noche de semifinal. Ya están elegidas las primeras tres finalistas. Ellas son Ali, Josephine y Nabila. Y ahora solo esperamos, pues, por saber la suerte de Aleida y Alina. Una de ellas se va, la otra pasa a la gran final. Ya los jueces tienen su decisión y, pues, nos las va a comunicar en breves instantes el zar de la belleza, Ale. Las mamás de Aleida y Alina obviamente están súper nerviosas, están esperando este momento. Yo les digo la verdad, yo creo que las mamás ahí atrás están mucho más nerviosas que ellas. Pero no vamos a hacerlos esperar más. Vamos a pasar con Osmel para que nos deje saber cuál es el resultado final. Muchachas, yo les digo la verdad. Yo estoy verdaderamente espantado viendo esta escena. Esto debía ser un retrato más bien del final de una coronación en vez de una eliminación. Ambas son fuertes candidatas. Ambas llegaron aquí con experiencia y se notaba. Ustedes calificaron casi igual en sus evaluaciones dentro de este programa. Ustedes están igualadas en cada evaluación que entra en este programa. En todas, menos en una. La votación popular. Y nosotros tenemos, el público ha hablado, y nosotros tenemos que respetar lo que el público dice. Así que este último pase dorado es... ¡para Puerto Rico! De esa forma, Aleida cierra el cuadro de finalistas de Nuestra Belleza Latina. Otra soñadora que aceptó el reto y con ello dio un gran ejemplo de tenacidad y esperanza. ¡Mucha felicidad! Aquí está Aleida, más emocionada que nunca. Y mientras se calman un poquito los ánimos acá,
Vamos a repasar, Aleida, tu historia aquí en Nuestra Belleza Latina. Mira eso. Yo soy la mayor de tres hermanas. Yo pienso en mi familia, pienso en música, en baile, en alegría. Cada vez que teníamos visita en nuestra casa, teníamos un show, o hacíamos un baile, o simplemente cantábamos. Cuando íbamos a restaurantes, por ejemplo, se paraba en las sillas, empezaba a bailar, y yo le tenía que decir, mira, bájate, que nos van a regañar. Aleida era gordita cuando fue adolescente. No me sentía cómoda con mi cuerpo, y incluso en las fiestas de mi familia hasta dejé de bailar, dejé de tener esa actitud alegre que yo tenía de chiquita. Pensé que por mi aspecto físico realmente no iba a lograr nada y decidí estudiar comunicaciones, específicamente en publicidad y relaciones públicas. Un día yo dije, tengo que transformar mi vida, o sea, no más. Ha sido el mejor ejemplo como hermana mayor y de verdad que es uno de los motores principales en mi vida. Estaba yo en una tienda y un señor se me acerca y me dijo que si yo era modelo. Yo no sabía nada de modelaje. A mí me dijeron, un pie delante del otro. Y yo, ok, un pie delante del otro. Luego, ahí me escribieron justo como a la semana que porque no participaba en Miss Puerto Rico. Yo entré de la nada y todo el mundo era como, espérate, ¿esta muchacha de dónde salió? Y muchas personas se interesaron en mí. Pues quedé primera finalista, lo cual para mí fue un gran logro. Incluso volví a ser la Aleida de niña, la Aleida alegre. Ahí comenzó el apoyo, 100%. Sabemos todo lo que ella ha trabajado para representar dignamente a la mujer latina y a la mujer puertorriqueña. ¡De fiesta el día de hoy! Aleida, solo quedaba un nombre por mencionar. ¿Qué pasaba por tu mente en esos últimos instantes? Ay, la verdad, yo traté de tener mi mente lo más limpia posible porque no quería subestimar, ¿no?, ni pensar una cosa ni la otra, pero es muy difícil. Tenía los nervios por todo mi cuerpo, las emociones. Es algo muy difícil, la verdad que no. Doña Candy, cuénteme, que usted estaba ya más nerviosa que todos. Sí, le decía a la mamá de Alina que no nos preparamos para esto porque me sentí como si nunca en mi vida había estado en un concurso de belleza y de pronto estoy al lado de una de las dos y va a ser la que va a entrar. Y dije, felicidades, ustedes no se imaginan cómo está celebrando la gente en Puerto Rico, pero si usted en casa quiere que Aleida sea la próxima reina de Nuestra Belleza Latina, tiene que marcar el 1-866-918-8804 o envía la palabra voto al 8804 por Twitter. Usa el hashtag NBL Aleida Voto, pero recuerden, solo podrán hacerlo apenas termine el programa. Felicidades a Puerto Rico. Nosotros pasamos ahora con Ale. Muchas gracias, Chiqui. No hay duda que la fuerza que las madres nos dan, de verdad que es incomparable. Hace un momento, la mamá de Alina le estaba diciendo unas palabras hermosas y yo quiero que se las repita, pero después de la pausa, ¿le parece? Ay, sí. No se muevan que ya regresamos aquí a Nuestra Belleza Latina. Comenzó la competencia por la corona. Ayuda a tu chica a alcanzarla con facilidad. Cuando termine el programa, toma tu smartphone o tablet de AT&T. Entra a tu cuenta de Twitter. Escribe hashtag NBL, el nombre de la concursante y la palabra voto. Puedes votar hasta 10 veces en solo 24 horas. Escoge a la ganadora con AT&T. Es el público de Alina. Es tu público que te vino a apoyar domingo tras domingo aquí a Nuestra Belleza Latina. Que en el momento en que lamentablemente dijeron que no continúas en la competencia, no hicieron más que aplaudirte por el buen trabajo que has hecho. Y estoy segura que tú lo sabes. Y yo estoy segura que el hecho de que tu mamá esté aquí te está ayudando muchísimo. Porque las palabras que te decía, de verdad que solamente una mamá que ama a su hija puede decirlas. Y quiero que me las repita. Ay, sí, Ali. Realmente Alina no pasó a la final,
pero Alina para mí ya ganó. Alina está bien preparada y aquí no se acaba el mundo. Ella sigue adelante y estoy segura que se le van a abrir muchas puertas porque talento tiene y de verdad que está bien preparada para este mundo del espectáculo y de la actuación. Le faltará algo de superación que pienso que lo ha ganado mucho aquí porque Nuestra Belleza Latina es una escuela que le estoy muy agradecida a todos ustedes por toda la preparación que le han ayudado a hacer a mi hija. Pero realmente aquí no se acaba todo. Aquí además, no se acaba, señora. Las palabras tan lindas de los jueces, de la producción, la gente que la quiere, que le estoy tan agradecida por todo el apoyo, señores, esto no tiene precio. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Alina, tu trayectoria por Nuestra Belleza Latina de verdad que dejó huella. Y si no me crees, vamos a verla. Mi nombre es Alina Robert, audicioné en Miami y soy cubana. Cuando yo llegué, vine con mi cabeza llena de sueños, de deseos de superación. He aprendido qué es lo que uno tiene que decir en cámara. He aprendido a convivir. Ha sido una gran escuela para mí. Yo quiero agradecerle a cada persona que ha hecho que yo esté en este show. Si te casas conmigo. Esto es solamente el comenzar de mi carrera. Yo les garantizo que va a haber Alina por mucho tiempo. Octava belleza que nos abandona y la despedimos con la mejor de las suertes, Alina, que te vaya muy bien allá afuera. Pero el espectáculo tiene que continuar. Y antes de despedirnos, para quienes siguen escribiéndonos acerca de los artículos de la Mansión de la Belleza, les recordamos que pueden obtenerlos entrando a la boutique univision.com. Además, quiero agradecerle a Charlie Lapson, el joyero de las estrellas de Hollywood, por todos los accesorios que hemos lucido durante esta temporada. Igualmente a Miguel Ángel Masjuan por este hermoso vestido. Los quiero. Oye, el espectáculo continúa con nuestro juez de lujo. Él es Giancarlos Canela, con su éxito irreparable. Este es un gran momento presentado por AT&T. Ya veremos por primera vez a las cuatro finalistas aspirantes a la corona de Nuestra Belleza Latina 2014. ¡Suénalo! Sé que te han herido una y otra vez, que tienes ganas de correr. Sé que tienes.
nuestras cuatro finalistas y por supuesto a Alina, que se despide el día de hoy de nuestra belleza. ¡Qué hermosa escena! Y ahora sí, señores, prepárense a votar ya por su belleza favorita porque llegó el momento, Pedro. Terminan las semanas de duros ensayos y retos y ahora una de estas bellezas será coronada, pero de ustedes depende. Así es, Pedrito. Así que, señores, a votar. Tome nota de los números y hashtags de las bellezas. ¡Comenzamos! Así es. Por Ali Villegas, marca el 1-866-918-8801 o envía la palabra voto al 8801. Y por Twitter lo puede hacer usando el hashtag NBL Ali Voto. Para votar por Josephine Ochoa, marca el 1-866-918-8802 o envía la palabra voto al 8802. Y por Twitter usando el hashtag NBL Josephine Voto. Si quiere votar por Nabila Tapia, marca el 1-866-918-8803 o envía la palabra voto al 8803. Y por Twitter usando el hashtag NBL Nabila Voto. Si quiere votar por Aleida Ortiz, marca el 1-866-918-8804 o envía la palabra voto al 8804. Y por Twitter usando el hashtag NBL Aleida Voto. Ahí están los números de las bellezas, así que vota ya. La próxima semana tendremos una nueva reina de la belleza latina. Así es, la gran final de la competencia, donde nos acompañarán grandes estrellas como Yuri, Luis Fonsi y Pepe Aguilar. No se lo puede perder. La cita es el próximo domingo a las 8:07 centro. Nos vemos en la gran final. Sigan con Lourdes y Rodner en Sal y Pimienta. Hasta la próxima. Domingo.